Muchas gracias, Javier, por, por recibirnos en estos diálogos del español. Por recibirnos nosotros con tirso aquí al lado. Con don tirso. Esta gran casa, que más quiero? Esta gran casa que está acogiendo en su sala principal eh, tu último trabajo eh, llamado Don Ramón María del Valle Inclán a través de Ramón Gómez de la Serna. Eh, con el inconmensurable, porque no puedo decirlo de otra manera, Pedro Casablanc en escena, acompañado en el piano por Mario Molina, eh, una obra que tengo que decirte que todo el mundo que sale, sale feliz, o sea, sale, que le ha cambiado el ánimo, sale eh, parece que la función del teatro en ese, en ese sentido lo has conseguido. Te lo dice la gente. Me lo dice, me lo dice. Y yo una vez, hace unos años, participé en un coloquio para médicos de un hospital de Barcelona Ajá. que vinieron a ver una función mía. Y la persona que me presentaba, que era una doctora del hospital, dijo que había un estudio de una universidad americana que decía que las personas que iban regularmente al teatro tenían un 80% más de posibilidades de recuperación feliz frente a una enfermedad adversa. Eso es fantástico. es fantástico. Es impresionante, importante que la gente lo sepa. ¿Por qué? Tú hablas de la felicidad de, sí. del espectador. ¿no? Sí. Hay algo de la palabra, de la palabra que nos conecta con lo colectivo. Sí. que nos conecta con la tribu, que nos conecta con nuestras raíces culturales, que nos conecta con lo acústico de la palabra, que nos conecta con lo que necesitamos conectar si no este crucis individual es tan triste que no viene vale terapeuta. No tendría sentido. Ninguno y por tanto la gente sale feliz porque sale sintiendo que se ha conectado con algo y eso algo puede ser más libre, menos libre, más divertido, más triste, más lo que sea, pero si te conecta de verdad con algo qué tesoro. Lo que, ese es el teatro sanador que te puede cambiar la vida. Cambia la vida. O sea, a mí cuando me dicen, ¿tú eres de esos que crees que el teatro cambia la realidad? Digo, por supuesto. No se puede cambiar la realidad colectivamente, pero sí individualmente. Y nuestra sociedad es la suma de individualidades. Por tanto, si a ti te ha cambiado un poco, y a mí me ha cambiado un poco, y a un este chico de la cámara le ha cambiado un poco, juntos hemos cambiado un poco más. La sociedad. Y en este caso nos han cambiado dos ramones, dos ramones que tú subes a escena, la figura de Valle-Inclán a través de la mirada de Gómez de la Serna. ¿De dónde te nace la necesidad de subir ahí a estos dos personajes? Pues hace unos 25 años más o menos, una enorme dramaturga que hay en este país que se llama Luisa Punille me regaló el libro. El libro que además ahora es muy difícil de encontrar si no quieres gastarte 120 euros en una, en una tienda. No hace de falta hacer los archivos. Uh, y que Ajá. exige una, una, Ajá. una reedición. Ahora la Asociación Internacional de Ramón Gómez de la Cerna Ajá. ha hecho una pequeña reedición, pero muy simbólica, porque son 100 ejemplares numerados que dentro de cuatro días valdrán una fortuna también. Sí, sí. A mí me lo regala, lo leo y cuando acabas de leer algo y dices, yo esto quiero hacerlo, quiero llevarlo al, al escenario, hay algo que me conectó y que... Un día me llamó hace poco Natalia, la directora artística de esta Menéndez. casa, Natalia Menéndez, y me dijo, Xavier, me gustaría que antes de terminar mi peripecia por este teatro, que espero que las administraciones, ya que ha demostrado esta maravillosa gestión, confíen en ella para mucho tiempo, me gustaría que hicieses algo, que quieres hacer? Y francamente, cuando me dijo, ¿qué quieres hacer? Se me iluminó la memoria de esos 25 años esperando poder llevar a escena a don Ramón María del Valle-Inclán, visto por Ramón de la Serna. Llamé a Pedro Casablanc porque soy un actor de este calibre era imposible este viaje y antes de terminar la frase me dijo sí porque él había leído, ¿También? había leído la novela sí. y le marcó profundamente. Por tanto, somos unos cuantos miembros del club de los afectados profundos por la lectura <laughs> del retrato de Ramón Gómez de la Serna sobre valle. Claro, porque tú querías mostrar eh, a valle Inclán de otra manera que se había, diaga, di, digamos, eh, mostrado en otras ocasiones, ¿no? O sea, es un acercamiento eh, más íntimo, es un acercamiento más más cercano, menos esperpéntico más para buscar ese alma y el texto de Gómez de la Serna te vino al pelo, claro, para hacerlo. Absolutamente. Yo creo que Inclán es un gran desconocido, como creo que lo es un Gómez de la Serna. Además, en el caso de Inclán, él escribe un teatro imposible, él escribe un teatro hacia un futuro con unos instrumentos tanto dramatúrgicos como actorales que no existen en ese momento en su realidad escénica. Y normalmente, cuando llevamos a Valle al escenario, lo hacemos básicamente desde la clase de la farsa. Que me parece que eso rebaja mucho la verdad necesaria para entender profundamente a Valle El esperpento es una máscara peligrosa, porque nos parece que nos puede dar la libertad de la deformación. Y el esperpento no es deformar la realidad, la realidad está deformada. Y son mis ojos los que tienen que leer esa realidad deformada para contarla. Pero si yo deformo la realidad deformada, lo que hago es algo que ya no se entiende, que ya no afecta, que ya está demasiado lejos. Vallenclán es un personaje secuestrado por sus propias máscaras también. Igual que lo puede haber sido Gómez en un momento determinado, porque él fue el primero en que impuso esa idea de que el artista, la obra de arte, soy yo. Claro, es Gumbral decía que él se creó su propio se creó personaje. Su claro. Su primera obra es la construcción de lío Eso es. Y, ese, y esa construcción de lío bebe mucho de la profunda admiración de otro gran constructor de lío que es Vallenclán. Claro. Y... Gómez de la Serna, ¿no te parece que de alguna manera eh, se ve identificado también en la figura de Valles absolutamente, absolutamente. Hay una imagen en el, en el texto que he conservado del retrato. El retrato son unas 300 páginas. Sí. Y nosotros hemos conservado pues, una hora y diez minutos de, de texto que deben, deben llegar a 30 páginas y llega, ¿no? Ajá. Y hay, un, hay una imagen interior de la infancia de Valle Inclán que habla de los espiones. Esos espejos deformadores que llevaban la realidad dentro, ¿no? Mm. Y que Valle Inclán se pasaba el día mirándolos para ver la realidad de las calles de su Galicia natal para que esos personajes entrasen en su obra. Yo creo que Ramón Gómez de la Serna hace lo mismo. O claro. sea, como un espión viendo los personajes de Valle, pero viendo también los personajes del Madrid de la época para llevarlos a su obra. Y esa mezcolanza de espejos hace que el espectador también se sienta posiblemente identificado con la mirada y con el mirado. Y por tanto en el juego de confusiones de las multiplicidades de los espejos, el espectador entra. Y entra primero por los conceptos que hay, pero también entra por la... Física acústica del texto. Eso quiero que me lo expliques. Quiero que me expliques. La conciencia físico acústica del texto. Quiero que me lo expliques. Nosotros, cuando hablamos, producimos ondas sonoras. Y por tanto, esas ondas sonoras tienen un impacto acústico. Y que nos... Este señor es musicólogo. Un momento, ¿eh? que el mundo lo sepa. Perdón. Por favor. Gracias. Y músico, y compositor, y director de ópera. Por favor. Uh, el, el, nuestras, los, los estudiosos de la fonética dividen la fonética en dos grandes grupos, la, la vocálica y la consonántica. Y dentro de la vocálica hay unas vocales que son las agudas y otras que son las graves. Las agudas son la I y la U y las graves son la A, la E y la O. Y sus ondas sonoras son distintas. Eso quiere decir que las, las palabras que tienen una tónica, en una I y una U, buscan tocar, buscan ir rápido, buscan velocidad, buscan acción. Y las palabras que tienen una A, una E, una O en tónica, buscan introspección. Un compositor de palabras sí, enorme este sí. como Gómez de la Serna sabe perfectamente articular sus series vocálicas. Y sabe cómo una serie vocálica va retrasando, retrasando, retrasando y llega una I o una U que la dispara y la proyecta. O al contrario, como una serie vocálica llena de i y está acelerando, acelerando, y llega un momento en que una maravillosa A retarda todo aquello y lo convierte en contemplación. Cuando, cuando analizas lo acústico, del texto de Gómez de la Serna, te das cuenta de que eso llega al espectador sin que se entere por qué le llega. Pero llega porque somos oídos, somos ojos, somos inteligencia, pero los oídos captan una información casi previa y más rápida que la información. Psicológica o conceptual. Claro, se, se trata entonces de una partitura textual. Es una, es una partitura textual, pero también hay una partitura musical, literal. Me gusta mucho el concepto del cabaret, que atraviesa además eh, tu obra, toda tu sí. poética, desde el principio sí. de, 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 de tu trabajo. ¿Por qué la fórmula del cabaret? ¿Qué tiene el cabaret para que te interese, para estar constantemente de alguna manera o de otra en tu en tu trabajo. Es una, es una, especie de paradoja que a mí me alimenta muchísimo. Yo fui discípulo como alumno de composición de Karl Heinz Stockhausen, por decir uh -huh. uno de los grandes nombres de las grandes vanguardias, pero al mismo tiempo soy el mejor especialista, dicen, de la historia del paralelo de Barcelona y de sus cupretistas. Por tanto, mezclar cultura popular y al mismo tiempo vanguardia me parece que es algo que está al lado de figuras como Ramón Gómez de la Serna o como Valle Inclán. La cultura de vanguardia, si no está enraizada profundamente con la cultura y especialmente con la cultura popular, con aquello que ya ha formado una digestión lenta de cómo somos, de dónde nos sentimos, por qué nos gusta un actor o una actriz, por qué hay algo de su voz, por qué hay algo de su tono, por qué hay algo de la verdad de su palabra que nos conecta con lo umbilical de nuestra, no solo de nuestra madre, nuestra madre cultura. Y por tanto hay algo del gusto que tiene que ver con la conexión de lo popular y a mí me parece que el cabaret como la zarzuela como tantísimo como la revista musical son géneros que alimentan profundamente un camino que no deberíamos haber perdido nunca. Y España tuvo la desgracia de pasar 40 años en la larga noche del franquismo. Cuando salimos de él, quisimos ser modernos, subimos al tren de las culturas occidentales con la maleta de la modernidad, pero nos olvidamos en la estación la maleta de nuestra tradición. Y tenemos que recuperarla, porque sin esa maleta nuestras raíces hacen que nuestra modernidad sea endeble. Y es tenemos... curioso, claro, porque perdona, es curioso porque es verdad que esa tradición es de la que tú partes para contemporaneizar... Y para también para crear vanguardia, ¿cómo se hace? Como todos los vanguardistas que crean claro. desde la, desde la conciencia. Miró, Miró lee el románico catalán. Sin, sin, esa, sin esa lectura profunda de las raíces, la obra de Miró hubiese sido una abstracción que hubiese sido demasiado endeble. Uh -huh. Hay algo de, de, de los vanguardistas que realmente transforman la sociedad, que lo hacen porque están conectándonos con una enorme vía de respiración, con ese gran río que atraviesa la historia. ¿Qué es la cultura finalmente? Mm. Sedimentación de conceptos que nos han servido y que nos siguen sirviendo para sintiéndonos miembros de una colectividad, para seguir sintiendo que hay experiencias vitales que nos pueden hacer aprender cosas de esos maravillosos personajes que los dramaturgos y los dramaturgas han creado y para volver a cargar las pilas de significación de la palabra. Somos palabra. Dios es palabra, fe es palabra, cultura es palabra, amor es palabra. Claro que todo eso luego se traduce a las vísceras, pero sin algo que le dé un sentido seríamos animalitos. <laughs> Xavier, la crítica ha dicho de esta pieza que es deliciosa, un extraordinario show, un espectáculo mágico, bello y divertidísimo, magistral actuación y dirección apoteósica. ¿Cómo llevas tú las críticas? Pues no leyéndolas, que es lo mejor que uno puede hacer. Ah, sí. Pero también me he dicho cosas muy terribles. Yo me acuerdo cuando debuté en el año 90, mi primer espectáculo, un crítico en la vanguardia sí. de Barcelona me dijo: Recomiendo al señor Albertí que se dedique a cualquier cosa excepto al teatro. Un <laughs> sí, visionario. visionario. Ya estás curado de espantos de todo tipo. He tenido a favor de la crítica muchas veces. Hay espectáculos que a ti te gustan mucho, pero que al crítico no le gusta. Algunos espectadores más. Lo único realmente importante cuando uno emprende una labor de creación escénica es ser coherente y ser profundamente honesto. No intentar salvar, no intentar gustar, intentar ser honesto con aquel material al que tienes que servir. Yo no soy de los directores que creo que el director se tenga que ver. Y tengo una sensación, la impresión, y perdóname si me equivoco, de que en este espectáculo, pese a lo que acabas de leer de la crítica, mi mano se ve poco. Se intuye porque está construido, pero es, es un actor que da vida a unos personajes. No es un montaje que quiera el director decir, estoy aquí. No, es verdad, pero sí que efectivamente hay una labor de dirección que está, pues, hay una selección de, toda, de todos los temas musicales que además corre también de, de, tu, de tu parte, eh, también te encargas de la adaptación, de la dramaturgia. Eh, ¿Tú no crees que hay un sello? Alberti. Sí, sí, lo hay. Lo ¿Cuál hay. es? Contemporaneidad y tradición. No despreciar los géneros menores ni los ínfimos. Entender que la sintaxis teatral contemporánea tiene que obedecer a sintaxis teatrales que han informado y formado sensibilidades. No podemos inventar la sopa de ajo, no hace falta. No hace falta. Disfrutemos de la gran sopa de ajo e intentemos colocarle aquello que de nosotros sale y que le da una característica especial. Mm -hmm. Toda tu obra también se, se fundamenta, eh, tu obra, tu, tu, la articulación poética de tus, de tus eh, creaciones en tres pilares fundamentales. Has dicho antes la palabra, somos palabra, la imagen, pero también la música. Sí. Son indivisibles. A mí me gusta mucho una cita que creo que, que en el texto del programa de sala de este teatro he colocado, que viene de Novalis. Novalis, el gran poeta romántico alemán, dice: La relación del ser humano con su espacio vital, llamémosle Dios, llamémosle naturaleza, llamémosle ecología, llamémosle economía, llamémosle colectividad, la relación del ser humano con todo eso es un cuento de hadas que necesita una solución musical. Y. Por eso me gusta Tomás Bernhardt, que es un autor fascinante porque es un compositor de palabras. Bueno. Por eso me gusta Harold Pinter porque es un compositor de palabras. Por eso me gusta Pierpaolo Pasolini porque es un compositor de palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la, la, la diferenciación entre música y palabra deberíamos volver a las querellas del siglo XV y XVI. Ah. Primo la música, poi la parole. Primo le parole, poi la música. Para volver a tener la sensación de que, de que el teatro musical no es solo copiar o traducir uh, la tradición anglosajona, que en nuestra tradición de teatro musical hay tesoros fascinantes que pueden seguir creando sintaxis escénicas profundamente contemporáneas, profundamente conectadoras con una sensibilidad global del espectador y al mismo tiempo que alguien pueda decir que es algo que le ha tocado profundamente nada. Tú has dicho también que el, te gusta un teatro que apela a la emoción, no te gusta que el espectador sea meramente un, expert, un espectador. ¿Cuál es tu truco para, para conectar con esa emoción? Me ¿De me encanta, qué te sirve? Me encanta esa pregunta porque yo creo que lo primero que podríamos hacer, si, si te parece bien, es definir la palabra emoción. Sí. Porque yo creo que no la entendemos bien. A veces confundimos. La emoción con la sensibilidad o la sensación. Nosotros tenemos muchos estímulos, muchos, pero no son emocionales. Son estímulos que a veces parten de sentimientos, a veces parten de emociones. Pero las emociones son seis. Y esas emociones nos conectan profundamente con algo tan difícil de aceptar que es nuestra ideología. Y cuando hablo de ideología no hablo de supermercado del voto político, ni mucho menos, sino convertir pensamiento en palabra. Por tanto, ¿cómo veo yo el mundo? ¿Cómo interactúo con él? Y cuando intento hacer teatro con emociones desde esa perspectiva, lo último que yo me permito es que el espectador compre mi lectura emocional. El espectador tiene que crear la suya. Uh -huh. Y por tanto, insisto mucho en los actores que tienen que dar las herramientas de comportamiento para que el espectador pueda decir, esto genera en mí este eco emocional. Esta cosa tan brechtiana también, por otra parte, del espectador. Activo. El espectador cuando compra una entrada, la compra con miedo. Miedo a no entender, miedo a que no le guste, miedo a, a que la sensibilidad no sea la suya, miedo a que alguien se ría y él no sepa por qué. El espectador quiere seguridad. El espectador tiene una tendencia hacia que se lo den hecho. Y por tanto, cuando el espectáculo te lo da hecho, tú dices, qué bien, me lo he pasado muy bien, qué maravilla. Sales del teatro y diez minutos después lo has olvidado. Cuando el de espectáculo te dice, no te lo voy a dar hecho. Te voy a dar mis herramientas para que si conectas puedas sentir cómo construyes tu recorrido emocional. Esos espectáculos, un día después, 10 años después, 20 años después, siguen viajando contigo. Uh -huh. Quizá los has deformado porque tu memoria los cambia. Pero hay algo que has aprendido de aquello que te ha dado herramientas para sentir que tú forma de entender la cultura, tu forma de entender ideológicamente tu compromiso con tu sociedad, está un poco más musculado. Yo creo que incluso eh, como espectadora, hasta las obras que no nos gustan. ¿Por, ¿Por qué no nos ha gustado esa obra? Por ¿Qué nos ha tocado o qué nos ha puesto delante para que a mí yo salga enfadada de una, de una obra? Tú como espectador, ¿qué es Uy. lo que te emociona? <laughs> Me emociona sobre todo el compromiso real con, de, de, de la creación del actor con el espectáculo. Uh -huh. Me emociona cuando veo que el actor no sucumbe a la máscara de la sensación emocionalizada, por llamarlo de alguna forma. ¿no? Cuando veo un actor o una actriz maravillosos, pero que dicen, el camino es este y tú tienes que comprar mi emoción. Yo normalmente tengo una necesidad de distancia y acabo sintiéndome un poco ultrajado, es una palabra que estaba un poco grave, pero Bonito. molesto, si me, me lo permites, no porque hay algo, hay algo de eso que dices, no, no, si el trabajo lo tengo que hacer yo, no me lo hagas tú, dame las herramientas. Uh -huh. hay, hay, hay caminos muy diversos para conectar desde formas muy simples a veces, pero sobre todo que no sean espectaculares. Espectacularizadoras, espectacularizadoras del dolor humano. Claro. Muchas veces espectacularizamos el dolor y eso es banalizarlo. El dolor es algo muy serio y hay que, hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucha honestidad, para que el dolor, que es un elemento fundamental de la peripecia de muchos de los viajes escénicos que vemos, no sea simplemente espectacular. Sea generador de conciencia, sea generador de empatía ideológica. Si no hay algo de todo eso que sucumbe a, a lo fácil. Por tanto, ¿qué sería imperdonable en escena? Para mí, lo imperdonable en la escena es la máscara. La máscara entendida como el ocultar la verdad, ocultar el rigor del trabajo del instrumento actoral sobre la creación de verdad. Y en teatro, la verdad es mentira. Lo sabemos perfectamente. Decía Bernard Maricoltes: Me gusta el teatro porque es el único lugar del mundo donde sé que todo lo que sucede es mentira. Pero esa mentira necesita ser creíble, necesita generar una verdad construida, por tanto, una verdad poética, una verdad ideológica, una verdad lingüística, una verdad que, que, que vaya más allá de la simple convención de observar la realidad. Cuando eso sucede, el teatro es mágico. Mágico es el rato que hemos pasado juntos aquí. Eh, es una gozada escucharte, escuchar gracias. hablar así del teatro, de la música. Ojalá nos veamos pronto y más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, Xavier.